Bueno, chicos, pues buenas a todos, bienvenutis. Vamos a ir a la semifinal, que está Spirit contra Mana, si no recuerdo mal. Vamos a ver un poquito de calorcito. Va ganando Spirit 1-0 a Mana. En la otra serie que no está Hero Marine está Skilius, con lo cual sí o sí tenemos un TBT o un TPP. Es un poco la final que tenemos pronosticada. Al final me ha dado el tiempo a poder castear algo de las semifinales, que es lo que realmente quería. Mira que hoy realmente me ha dado prisa y todo, pero es que ya digo, chicos, que cuando no se da, no se da. Más prisa no me he podido dar que hoy, pero ya te digo que aún así, un poquito, pues se me había olvidado poner el foquillo. Pues ya estamos otra vez aquí de vuelta hoy con un día de full StarCraft, ¿eh? Hemos estado esta mañanita, que por cierto, creo que ya está subido al canal de YouTube y todo. Tendría que acabar de confirmarlo, pero a mí me parece que ya está subido, ¿no? Voy a chequear, pero creo que la jornada inicial de... Sí, bueno, le quedan 2 horitas para procesar el HD. Pero está subido como tal, lo que pasa es que no lo tendréis en alta resolución, pero podéis verlo cuando queráis. O sea, en un par de horitos lo tendréis ahí para darle amor y cariño, chicos. Así que mira, estupendo, chicos. Ya tendremos la jornada. Imagino que esta tardará menos en subir a YouTube. La jornada de la ESL Open Cup. Básicamente porque creo que estaremos. Bueno, a lo mejor tardamos lo mismo. Depende un poco también de las partidas, ¿eh? Ya habéis visto que hemos tenido jornada hasta de 40 minutos. Porque al final, la final es un 3-0 y para casa. Recordad que esto es una serie de formato mejor de 3. Speed que va ganando. Y a partir de aquí, pues ya si consigue ganar ese segundo mapa Speed, clasificará para la gran final. En el otro lado del bracket tenemos un Hero Marine contra Skilius, ¿vale, chicos? Para que más o menos hagáis un pensa de la gente que está por aquí participando. Mira, Maspas, que siempre son de los grandes favoritos, ha caído contra Mana 2-0, ¿eh? Hostia, pues esa serie me hubiera molado haberla casteado, ¿eh? La verdad, cago en la hostia puta. Pero bueno, chicos, vamos a darle amor y cariño, vamos a darle carrosillo, porque ahora sí que ya vamos a empezar esta siguiente serie, esta primera partida para nosotros realmente en el día de hoy. Mañana sí que haré un poquito más de Kindle, espero hacerlo al mediodía, la verdad, que es un poco el horario que ya me he puesto para poder llevar a cabo el evento. Me veo guapete, con el degradito así un poquito la barba, no sé, me veo la cara y digo, joder, no, va, que hoy estás que las tallas, me cachis el... Si soy gilipollas hasta para decir esto, Bueno, señores... Bueno, chicos, vamos a darle ese amor y cariño. Primera partida, Astrónomos. Que vamos a darle primera partida nuestra. Recordar que esto ya está comenzado desde las 6 de la tarde. O sea que ya lleva un ratico. He visto muchísima gente dándole alcohol, pero muchísima gente. Y eso son cosas que me van gustando. A ver si luego, cuando ya acabemos el directico, podemos pipear un poquito cómo se está desarrollando este Kino de Dader. Y es que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla jugando con Protoss. Él es Mana. ¿Cómo? Pero si a mí me había dicho Speed ganando él. ¿En qué quedamos? Y tenemos aparte subir izquierda de la pantalla jugando con Terran. Él es Spirit. ¿Qué crees? Vale, vamos a hacerle caso. Venga, va. Nadie ha comentado nada. Epa, que le hemos liado, ¿eh? Le hemos liado un poquito. Ahí está, ¿eh? Tac, tac. Venga, vamos a decir 1-0 para Mana. Aunque yo creo que habían visto por ahí Spirit. No sé si es que alguien se ha equivocado o qué. Pero bueno, vamos a darle ese amor y cariño. Ahora luego, si no, me pongo a buscar a Raez si tengo algún compañero caster que está por ahí dándole carosillo. Y a ver si nos pueden decir un poquito cómo se está desarrollando esta semifinal. Recordad que estábamos comentando, por otro lado del bracket, justamente tenemos otro TBP, donde también se está jugando un Skirius contra Hero Marine, que yo creo que Hero Marine clasificará para la gran final. Fue sorpresa que la semana pasada no estuviera. En esta yo creo que va a estar presente fuertemente, para que no vamos a engañar, chicos. Un saludito a los chicos de Makers también, que esta mañana se estaban pasando, Vosotros no lo sabíais, pero teníamos aparte de la directiva también viendo el directico esta mañana. Me ha dicho, papá, un poquito de ropilla, no está ya mal, que estoy con la sudadera esta gris, ya que ya huele un poco, Bueno, al final nos tenemos que adaptar un poquito. Ya te digo, las camisetas me las podría poner siempre, pero con la rasca que hace mi habitación en invierno, como que no me entra mucho, ponerme aquí la manga corta. Lo pasaría un poquito mal haciendo diuréticos. Por eso llevamos aquí la pedazo de chaquetón este. Y con ello vamos tan fresco. Bueno, que me enrollo como una persiana. Seguimos con esta partida, donde de momento todo completamente está a favor de ambos 12 jugadores. Tenemos ya salida con ese reactor. No ha salido ni el Reaper, ni Marine ni Reaper. Directamente al reactor. Por parte ya de Speed. Hostias, pues cuidado con esto, ¿eh? A ver, es que encima es Astromos. Este es un mapa que yo directamente, te lo juro que nada más lo he llegado a jugar en Dreamhack Valencia. O sea, después de Dreamhack Valencia dije, este mapa lo voy a banear de por vida. Porque en sí el posicionamiento de las dos bases ya no me gusta. Aunque a ver, realmente lo podríamos practicarlo un poquito. Pero es que el problema que tiene es esa tercera base natural, que es un poco problemática, ¿eh? Todo sería jugarlo y estudiarlo, pero... Sí que es verdad que si tú eres un jugador muy macro, el hecho de tener esta tercera base, quizás a este late game te puede ir bien, pero es una base donde al final te la pueden darte de palos por todas partes. O sea que por eso realmente a muchos jugadores no les gusta jugar este mapa de primeras.
Ahí llevamos la sondita que se encuentra con ese doble marine. La sonda que va a morir en terrible sufrimiento. Bueno, al final pensá que está sacando marines de dos en dos desde un principio. O sea, el 16 marine drop está cogiendo fuerza por parte de Spirit. Más aprovechando lo que decíamos, ese juego aéreo que entre la distancia entre las dos mains de las bases es relativamente corta cuando vas por aire. Entonces ahí realmente puedes hacer bastante daño. Mana por su parte aquí ya coloca ese coinsel, así que ya estáis viéndolo por aquí. Cómo se va a ir a Blinkstar, que seguramente va a ser la composición. Mientras que Spirit ya va con ese grupito de marines, ya os digo, que como siga metiendo, va a poder hacer bastante daño, la verdad. Va a poder molestar, va a poder presionar. Yo creo que tiene que ser la idea principal, que tiene que tener en la cabeza en este preciso instante, la verdad. Más allá ya de esto. Mira, ahí se encuentra con los marines face to face. A partir de aquí a correr la ETA, claro. Viendo que el panorama diciendo, escucha, que aquí hay demasiada, aquí mucha multitud. Más vale recoger un poquito de cable y echarse ya para atrás. Robótica también que está llegando ya por parte de Mana. Pues ganando el push de 4 Gate, Prisma y Blink Stalker, ¿eh? Para adelante con todo, a dos bases. A ver, es un mapa donde realmente puedes llegar a hacerlo, ¿eh? Perfectamente. Hombre, queremos presencia a Brutus. Lo que no quiero es un pipi, ¿eh? En un formato BO5. Así que, bueno, yo creo que va a pasar giro marine. Así que seguramente no lo tengamos, pero por si las moscas, ahí tenemos ese grupico de marines que yo realmente si fuese Ana Spirit tampoco lo regalaría. Aquí no va a conseguir hacer absolutamente nada, tenemos batería, tenemos de todo. Aquí lo único que vas a hacer es perder unidades gratuitísimamente, es esta que eso sí, que no puede ponerse bajo el rango de batería, con lo cual se va a tener que echarse yo un poquito para atrás, coger aire e irse. Por cierto, Cristo, que no te he comentado, gracias por el clip, que ya lo hemos subido para todas partes, Antes de irme a trabajar, lo primero que he hecho ha sido darle un poquito de amor y cariño, mira, el stacker que lo va a conseguir salvar. Ahora sí que se pone bajo esa lluvia, ese manto de la batería, recobra ya el escudo y lo que decíamos, Prima y el Blink. Pues tenemos presión 5, buen pilón 5 guardia de maná para coger un poquito de contacto visual de lo que pasa por esa parte superior de la main. Me gusta realmente cómo está esto orientándolo. Doble de pilón de más, se está marcando un poco un Novak, ahí está justamente el troll que está entrando, cuidado con esa línea mineral. Le warpea, no, pero no me los pongas en fila. Mana, la que me ha podido liar. Mana, nada más la ha matado dos de momento. Cuidado porque esto todavía puede ser aumentado. Son tres, le deja justamente la sondita, son seis. Pues oye, dos Helion Medevac por seis sondas. Pagadísimo, y encima son siete. Un momento, por favor. Que me entra el estornudo y madre mía, lo paso fatal. Perdonad, Bueno, dicho, que la vez consigue hacer daño económico. Yo para mí firmadísimo. Ahora tendría que venir a contar respuesta por parte de Mana, Y cuidado aquí por parte ya de Spear, porque Spear sí que verá que no tiene muchas herramientas como para dividirse en dos zonas. Bueno, puede ser que con ese segundo tanque sí que le pueda dar algo más de dividilla tanto en main como en natural. Más que nada por lo que estábamos comentando. Mira con ese curo cómo sabe que le va a saltar. Empieza ya a abrirse teniendo la ayuda del propio Blink. Realmente no hace falta. Mira cómo estaba esperando en la medevac. La medevac que se la hunde. Oye, pues esa medevac realmente estaba muy bien snipeado, Bunkercillo, tanque. Bueno, lo va a tener complicado. A no ser que haga un salto así encima del tanque. Lo veo complicado. Pero todo será intentarlo. Ahí lo tenemos. Blinkecico. Adiós al tanque. Veremos el búnker. El revente que también que se va a ir fuera. Micrando con el propio Prisma. Uf, blinde de valor, por parte de Mana. Dado que en sí había bastantes herramientas defensivas. Pero bueno, se lleva un tanque, se lleva un Raven. La verdad que no está tan mal, sinceramente. No está tan mal. Vuelto de vez a probar esa fortuna. Cuidado por ahí. Mira, ese. Es que ese búnker va a ser difícil. Uf, sale el segundo tanque encima. Lo va a forzar. El búnker que va a caer finalmente. Se lleva 2-3 shots del tanque defensivo, pero ahora con dos tanques vete ya olvidando del tema. La main ahora mucho más vulnerable, con dos búnkeres, los cuales no cuentan con un solo marine. Y ahora Mana que ya realmente rectifican esa presión que está realizando. Y a partir de aquí se nos va a ir ya directamente para esa natural. Nieva guapetón, gracias por ese raideito, papá. Yeah. Gracias, guapetón, mi niño. Te como la cuca fuertísimamente. Estamos aquí casteando un poquito a la SL, Madre mía, triple tanque aquí. Se está metiendo en la boca del lobo, literalmente. Mira, esos stacks que se están convirtiendo en choco a ti. Sin contar ya la multitud de marinas que cuenta Speed. O sea, está más muerto que muerto mi tito Mana, Y encima sin tercera base. O sea, vete jubilando. Literalmente es que lo está parando y no tiene ni el steampack. Que en cuanto llegue ya el steampack, entonces esto sí que va a ser unas jajas por parte ya de Spirit. Si no, es que no lo son ya. Ya puedes migrar aquí lo que te dé la gana. Que ahí está, le llega justamente ese steampack y a partir de aquí a sufrir, Hombre, cuidado con esto, porque esos marines se están volviendo locos. La micro por parte de Mana está siendo muy buena, la verdad. Oye, lo está consiguiendo desgastar, Lo pierde absolutamente todo Mana, sí, pero Spear se queda sin la pelota de marines, Los ha perdido. Oye, ni tan mal, O sea, yo lo veía bastante peor, por parte de Mana, sinceramente. Salud, gracias, guapetón.
chequeando si tiene tercera base o no. Esta es la típica de que si le miras y dices, vale, tiene tercera base, yo no. Yo creo que es prácticamente en Insta GG World Player. Pero vuelvo a repetir, que aunque los números no lo muestren, pero para mí esa pelota de bio te reventaba por todos lados, y la conseguí aguantar bien. O sea que ni tan mal en este caso. Ni tan mal. Bueno, movilizando otra vez esos stalkers, veremos a ver si por aquí encontrando alguna versatilidad buena. Vaya robótica, hostia, se nos va a ir directamente a colosos. Triple pilón, vaya supla el bloque, se acaba de comer mana de los míos, de los potentes, de los que te hacen gracia. Adiós a los stalkers. Se le cuela los stalkers hasta la cocina. A ver si consigue sacar aquí un algo de más. Uf, que va, estos stackers lo va a perder y va a ser el GG World Player. Pues vamos a ver quién tenía razón ahora. Si lo que nos habían dicho fue el S1C por parte de Speed o ha sido el 1-1. Porque ahí ponía, me han dicho mana, pero no haya rectificado. A ver. Tiki, tiki. Ah, le había puesto el propio mana. Pues sí, es el 2-0 entonces, en este caso. Pues GG World Player. Pues tenemos finalista entonces. Imagino que la otra semifinal ya prácticamente también estará... Ah, no, pues 1-1. No entiendo nada. Entonces no sé para qué ha puesto lo de Spirit. Ah, pues mira, pues bien, bien. Tenemos tercera partida. Mira, pero mejor. Mejor, mejor. Tenemos tercera partidica. Uf, aquí mana realmente en cuanto se le han colado dos Helion. Ya ha sido un drama, por su parte. O sea, no ha podido rectificar de ninguna de las maneras, Se lo ha intentado, pero al final es como que se ha ido para abajo fuertísimamente. Ya te digo. Lo ha intentado, pero no ha tenido los recursos suficientes como para realmente hacer el daño que necesitaba. Pues tercera partida de lo que sería esta serie, Decider. En este caso, esta sí que ya clasifica a la gran final. Mana contra Spirit, TVP. Estoy atento a lo que pueda pasar en la... Ah, vale, en la otra ha pasado. Que han dicho por aquí. Giro Marina ha pasado en la otra, ¿no? Vale. Pues Giro Marina en la gran final. Justamente lo estaban diciéndolo por el chat de juego. Iba a mirarlo por la propia wiki de la SL, pero mira, no ha hecho ni falta, ¿no? Oye, mira, maravilloso, perfecto. Pues vamos a darle calorcillo ahora, señores. Vamos a la acción, chicos. Segunda partida nuestra, tercera de lo que se refiere a esta segunda semifinal. Luego la gran final, formato mejor de 5. Giro Marine ya está esperando contrincante, Tito Giro, que viene potente, viene fuerte, viene como siempre, básicamente. Viene aquí el sabrosón. Así que nada, chicos, el 1-1 que se impare en el marcador. Vamos con ello. Y es que tenemos a Bardi inferior izquierda de la pantalla, jugando con Protoss. Él es mana. Ya Bardi superior derecha de la pantalla, jugando con Terran. Él es Spirit. Pues chicos, mientras va pasando y circulando estos primeros minutos de partida, hoy yo ya no creo que le vaya a dar al King of the Ladder, ¿vale? Y en cuanto ya acabe esta SL Open Cup, no sé si le daré algo, la verdad, que tampoco tengo mucho sueño, pero es verdad que lo estoy diciendo ahora, cuando me falta toda una final por delante, y puede ser que tengamos un TBT, que esto se pueda alargar bastante. Pero te digo, no es la idea, ¿vale? La idea ya es mañana sabéis que es martes, que tengo libre, mañana haremos prácticamente un full stream. Empezando ya con ese King of the Ladder y luego yo creo que nos iremos un poquito a Call of Duty a darle un poquito de amor y cariño, ¿no, chicos? O sea, realmente partiremos un poquito el directivo de mañana. A ver un poco cómo va saliendo, aprovechando el máximo de los días. Hoy me he hecho 14 partidas, que ya me parece bien, hacer una media de 15. A ver si no forzamos tanto los días finales, que no me pase como la otra vez, que prácticamente ya jugaba a disgusto. Porque tenía que llegar a ese mínimo de partidas, si no ya lo hubiera dejado de jugar. Y prácticamente al día me tenía que hacer 20 partidas, 25. Me llega a hacer incluso un día, una auténtica locura. Hoy se me ha pasado más cortico, También es verdad que hoy era el primer día. Y el primer día, como la temporada pasada, todo muy bien porque vas ganando. Luego ya empiezas a palmar fuertemente y te hundes ahí el pechito. Bueno, cosas que pueden llegar a pasar. Llega siempre la sonda toca cojonera, como le digo yo. La que te viene, pero te viene con la sonrisa en la cara, diciendo a ti te voy a molestar un poquito. Zealot que está sacando ya mana. Intuyo que es para poder retrasar un poco la llegada de ese Reaper. Pero en el caso no va a llegar ningún Reaper, sino lo que está saliendo Speed ya es un Marine. Cambiando un poco la idea, Recordamos que antes Speed ha metido reactor directamente dentro de esa barraca. Y ahora sí que está metiendo ya ese Marincico. Bueno, la sonda va a terminar, asegura que no hay Reaper. A ver si lo muestra ese Marine. Que es por eso que yo creo que realmente está tardando un poquito más. Pero finalmente ya se movilizó ya con ello. Ahí está, Se lo intenta esconder el Marine. Me está mirando a ver si hay algún tipo de pilón, alguna cosita. Pero bueno, al final lo que decíamos, no sabe realmente todavía mana si tenemos un Reaper o tenemos algo. Tenemos proxy pilón por parte de mana. Puerto Estelar. Oye, pues ese oráculo va a llegar rapidito, La cosa es que, mira, va a tener los marines, pero claro, va a llegar muy rápido. O sea, ahí realmente va a poder hacer bastante pupita. Doble barraca en la parte trasera, O sea, esto es un timing push by Giro Marine, O sea, firmadita de Giro.
la que se estaba pronosticando por parte ya de Spirit, ¿eh? A ver, se decía que justamente va a llegar ahora. Pues mira, que decía que no iba a servir de mucho. De momento sí veo como para retroceder un poquito el timing de esa natural. Se tiene que focalizar, ¿eh? Que no pueda subir Spirit esa natural, que es donde realmente está haciendo el daño. Dado que en sí, Mana ha estado haciendo también una agresión. No está imperando su expansión. Con lo cual, tampoco está cogiendo esa economía. Así que ya te digo, que Spirit no llegue a la natural son muy buenas noticias por parte del jugador Protoss. Y es un doble ataque, búnker arriba. A ver, yo creo que eso es bueno. Al final, si esos marines no están apostados en esa línea de mineral, el oráculo va a llegar súper rápido. O sea, que el daño va a hacer. Y lástima que los VCs Terran, realmente necesitas tres contactos para poderlo tirar abajo, porque si no, realmente le harías muchísimo más daño. Mucho va a tener que migrar aquí mana realmente para poder salvar alguna de las cositas. De momento ningún marine que ha caído, pero los marines están ya fuera de lugar. Ah, va a aparecer el oráculo. Y ese oráculo es el que tiene que hacer daño. Doble estaque, hostia. Pues con un doble estaque realmente ya puedes hacer cositas, ¿eh? Aquí, uff, ese click que se le ha ido. No va a perder unos estaques. Ahí ha estado bastante mal, mana. Se ha arriesgado mucho, ¿no? Justamente al subir a esta pendiente. No tendría visualización, pero ahí aparece el oráculo. Y es el que tiene que hacer el daño que estábamos comentando. Y con hacer daño ya hablamos en simplemente que tenga que retirar línea de miral, ¿eh? Son cuatro. Adiós, marine. Marines muy tocados, ¿eh? Otro más que le consigue tirar. Bueno. Cuatro VCs, que realmente no son muchos, pero lo que decíamos, simbolización de esa línea mineral, algún que otro marine más que te consigues llevar, segundo oráculo que está completamente preparado, pues con un segundo oráculo, cuidado, mientras ahora sí que ya mana expandiéndose el estaque que vuelve a la carga en solitario, puro valentía. Oh, mira, un VC de gratis, ni tan mal, escúchame, y ahí está, vuelto a la carga, lo que pasa es que este oráculo sí que se ha encontrado algo más resistencia que su primo hermano, en este caso se ha quedado bastante tocadito inclusive. Los oráculos son herramientas increíblemente buenas, aunque realmente no puedes hacer daño con ellas, pero con los reversions ganas muchísima de esa información, metiendo torretas inclusive, que está Speed que ha recibido daño. Esta 23 a 31 diferencia de los workers. Pasando las canotitas en esta tercera partida, por parte ya de Speed. La segunda, para mí realmente ha sido un paseo militar por su parte, pero esta tercera base sí que la está subiendo. Pelota de bio. Una pelota de bio en el cual va a recibir tanto el Steampack como el Combat Shell, Le pone la trampita sabiendo que está esa torrecica, perfectamente evitada por parte ya de Speed. Pero ya sabe que se le viene un timing push. Los oráculos que vuelven para casita, no me extraña. Va a tener que parar bastante. Y en casa nada más tiene dos oráculos y poca cosa más. A ver, sí que es verdad que esto de momento ni hay medabacks ni nada. Es una pelota de bio con steampack y hacia adelante. Le pone ya una trampita, eso tendría que visualizarlo. Esta trampita es la juguetona, la sabrosona. Ahí va la pelota. Uy, uy, uy. Pero menos mal ese scan, Si no lo hubiera tenido bastante complicado a ese momento de forfield. Ahí lo tenemos, super batería. Y como no tiene, lo bueno, claro, como no tiene medevacs, cada steampack le duele en el alma a Spirit, O sea, los tiene que saber apurar muy, pero que muy bien. El problema es que, claro, mana defensivamente se hace grande. Y tampoco no es que Spirit se pueda permitir el lujo de perder toda esa pelota de bio by the free, Ahí están los logros que van apareciendo, los miquea perfectamente. Pues la pelota de bio ya se acaba de desintegrar, Pinta bien esto por parte de mana. Y ahora Blink Star que está ya metiendo. Pero Spirit aquí no sé qué quiere sacar. Porque a medida que vaya a ir pasando la partida, lo único que va a hacer mana es crecer. Mientras que Spirit realmente no realmente. Bueno, ya aparece la vez el oráculo por aquí. Pues ya lo tendremos molestando constantemente. No le deja ni coger ni gas. Volviendo por la casa, por la parte superior. Pues es el momento incluso de mana de meter tercera base, Mira lo que os digo. Tiene mucha ventaja dentro de la partida. 41-36. No a nivel tanto económico, pero. Ya digo que esas constantes defensas han sido muy buenas por parte del jugador de Liquid. Bastante buenas. Va a ir a por el proxy, obviamente. Triple oracle. ¡Puf! Bueno, si tienen bastante escudico, te puedes tirar, Bueno, tienen full escudo, pues te puedes tirar a por unos VCs. Aquí sí que haces one shot ya con esta cantidad. Le consigues sacarle justamente que estaba metiendo a la fábrica. Lo que le faltaba es que las medabacks no le van a llegar ni mañana, Revelation Ship. Lo pasa de largo. O sea, no acaba de ver ese puerto estelar. Muy buen equipo, Walter Spirit, que no ha estado lo suficientemente atento. Los oráculos que, claro, aquí te cogen producción, aquí no hay ninguna torre, con lo cual dice, bueno, total, al final, como tampoco puedo tocar esa línea mineral, los utilizo de alguna forma y por aquí viene la pelota. Pero vuelvo a repetir, es que sin medabacks esto realmente lo veo failear bastante. Lo veo failear bastante. Aparte le va a llegar el Blink Stalker, o sea, imaginaos el nivel de micro que va a poder tener mana comparado con Spirit, la tercera base. Y a ver, la va a tener que cancelar, porque aquí sí que el DPS que hay de esta pelota es bastante grande, y más con ese Steampack. Pero claro, es que este Steampack ahora como se va a estar bio. Complicado, Vaya robótica, aparece el doble oráculo que vuelve a hacer acción. Los marincicos que... Buah. Llega ya por fin el puerto estelar, pero mirad, minutos 7 y medio está llegando ese puerto estelar, O sea... Ya te digo, las medabacks son hiper importantes y aquí realmente nos damos consecuencia de ello.
Mira ese detallito del blink para adelante que se acaba de pegar ahí. Muy bueno por parte de Jan Emana. Más que nada porque habían dos marines a uno de DPS, pero obviamente no se quería arriesgar, ¿no? Con esa pelota, porque sabía que se le iba a dar la vuelta y ahí hubiera tenido problemas. Oye, bien ejecutado. Cinco pilones. Hostias, mana de los míos, pero 100%, ¿eh? Team Nova comiéndose supplies como si fuera un mañana, ¿eh? Obviamente, no me voy a comprar la mana ni muchísimo menos, porque vamos, somos como el día y la noche, pero ya os digo yo que terriblemente bien, ¿eh? Cuidado con ese doble oráculo, que aquí sí que se viene un poco complicado. Reversion Ship, con cuidado. Llegó la hora de la verdad, nuevamente. Llegó la hora de volverse a tirar. El problema es que van a llegar los colosos y Spirit. Primero de todo, tiene que meter las Metamax y luego ya meter a los vikingos. Eso sí, mucha pelota de Malauder, ¿eh? Cuidado con esto, porque puede ser bastante interesante. Otro Reversion Ship, siempre cogiendo información. Carga de Cielo, que para mí me parece incluso más importante que el propio coloso. El coloso, aunque tengas un parte, vale. La carga desintegra al Malauder. Así que ese es el momento donde tienes que apretar con todas las que tengas. Tercera base, que también vaya metiendo. O iba metiendo en este caso, porque el Arre consiguió reducir ese timing. El oráculo que se le va a ir para abajo. Lo consigue Mikrear. Viene aquí por parte de mana. En la parte ya superior también esperando, ¿no? En el final. O haciendo un poquito de contain. Visualizando a ver si está ya la tercera montada por ahí. Sabe que perfectamente que está en casa, pero siempre hay opciones reales de que la consiga bajar, ¿no? Spirit que no cuenta con el suficiente Army Supply como para poder adelantar esa línea defensiva. Raí que realmente no lo haga. O ni siquiera lo intente en este caso. Tiene que coger un poquito más de aire. Triple gate, aumentando producción. ¡Oh! Vaya cazada, la acaba de pegar, por Dios santo. Cae encima, pide dos medabacks ahí enteramente. Otro Revelation Ship. Speed que se va a tirar al push, yo creo. O sea, no se va a pensar absolutamente nada. Y para allá que va a ir en este caso, pues yo creo que realmente lo que tiene que hacer. Mira, Manicico para adelante. A ver si está mana por ahí movilizándose. Pero es que poca broma es lo que cuenta ya, mana. Le va a ver los oráculos parados. Por poquito, Sí, se lo consigue visualizar. Pero es que mira esa tercera base, La acaba de finalizar ahora mismo. Ha tardado la vida y media, La vida y media. Los oráculos que los van tocando un poquito la carita. Solamente un poquito, tampoco demasiado. Es verdad que a mana le faltan números. Otra cosa no, pero número le falta. O sea, es verdad que tiene una mini full tech. Pero cuidado con esta pelota de bio. O sea, de bio, bueno, sí. La pelota de bio, pero sobre todo de Malauders. Bueno, Malauder sabe, ¿verdad? Que ahora meterá un warpeo de CEAS de 20-20. Doble robótica, que no lo habíamos destacado. Pero la doble robótica que está tirando aquí. Bueno, otro supply block que se acaba de comer. De los gordos, además, O sea, el no poder hacer absolutamente nada. Por eso realmente los números con Speed no están siendo equiparables. O al menos siempre Speed lo estamos viendo por encima. Pero es que esos supply le están condicionando demasiado. Lleva rato sin poder ni siquiera poder warpear, meter coloso. Y lo que decíamos, está a doble robótica. O sea, podría meter coloso de dos en dos, llegando ya a los vikingos. Dale papá, esos vikingos ahora sí que ya son importantes, pero tampoco te puedes pasar con ellos. Al final, es como todo. Saber aguantar en el mejor momento oportuno. Los colosos al final haces un gran número. Sí que es verdad que prácticamente los colosos se hostias abajo sin inmutarte. Pero claro, el problema mayor que puedes tener ya con todo esto es que en sí, si te quedas sin base terrestre, los colosos a bajarlos tampoco, aunque tengan bastante DPS cuando están en su formato tierra, tampoco no es que sea una de las mejores herramientas, reciben muchísimo DPS. O sea, lo vuelas con todo. Esto es lo que tiene Spirit, A mí no me desagrada para nada. Y ahí están llegando los Ghosts, que ya sé los Ghosts que es le meterles un Snipes o un PM a este Army Supply, a esa pelota del Protoss. Dejalo ya sin escudo y a partir de ahí ya sí que puedes crujir como quieras, Puedes crujir fuertemente, no vamos a ir por esa parte superior, aquí sí que se va a rearmarse. Espire que ya está visualizando, pero cuidado con aquí porque este es el no retorno. Trampa que está metiendo, se la tira para abajo. Ahí están los celos que, por decir conmigo, están diciendo para qué hemos venido a morir directamente. Y empieza a meter ya deductos de dos en dos, El regal y fuera. Uy, uy, uy. El coloso que ni llega. Mirad lo que ha durado ese coloso, caballeros. Metiendo lo que sería quinta base, perdón, en este caso. No ha durado nada, Pobrecico mío. Se los han fumado. No le ha dado ningún tipo de oportunidades. Y de ahí realmente que ahora vayamos al juego de Diruptor, Pues mirar la situación en la que estaba al principio en el mid-game. Y mirar la situación que está ahora, Speed, Bueno, creciendo. Ya sabemos que va a tener que cancelar, porque si no sí que se va a ir para abajo. Por favor, cancélame ya esto, rumba y deciros justamente la tercera base de su contrincante. Y aquí sí que va entrando por la puerta grande, ¿no? Como se suele decir. Ay, 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 caballeros.
6 VCs menos, 6 VCs eliminados. Le sigue pegando calorcillo, tirando de Steampack. Ahora verá que tiene el Dirutor. Ahí los colosos ya sí que realmente van a seguir para tanto, porque ya los colosos en sí no sé si funcionan. Bien que se llega. Dirutor que de momento no hace absolutamente nada. Ese va a hacer daño. ¡Bofo! ¡Oh! ¡Pusa! Y con esto, Mana gana la partida, señores. Vaya engage, vaya pelota, señores. Y se convirtió en Chocapi, como suelen decir, efectivamente. Encima con el Rumba y decías que prácticamente le vuela a tercera base. Pues ahí vemos los números ahora mismo, Se echaba para adelante. Primer diluto que lo conseguía snipear bien. El segundo ya no. Y el tercero al cielo, el kaboom. Metiendo ya la mejora el Liberator. Sabe que lo necesita ya urgentemente. Pero terrible, la shoteada que le acaban de pegar por aquí. Y nos vamos a la cuarta base de Spirit, donde aquí tampoco va a salvar la Fortress, que la va a intentar salvar. Tiene que finalizarla, chicos, cuidado con esa sociedad que se puede matar a sí mismo. Llega la Fortress, eso es OBC reparando, pero la Fortress creo que no va a poder ser salvada. Finalmente que va a caer con esos drones, mientras Spirit que dice, ojo por ojo, diente por diente, me voy a tu base, señores, me voy a intentar snipearte de todo que tenga ya por aquí. Y efectivamente aquí lo tenemos, guardándole también esa línea de mineral completamente y eliminándole ya el nexo. Rumba y la tercera base, ahora por parte de Spirit. Un toma de ataque constantemente. Llega el Disruptor. ¡Oh! No se está fijando Spirit de que los Disruptors estaban pegando mal, muy mal por su parte. Ese Rumba de Cero que sí que lo va a conseguir parar, pero ahí se han panado en la base de su contrincante, volándole Medamax sin parar. La diferencia se queda en 53 a 42, esa diferencia de ese Army Supply. Pero bendito y terrible el daño que ha conseguido generar Mana, Claro, pensar que todavía le está metiendo la base en la parte superior, con lo cual sería cuarta base contra la tercera. Ese Cealot solitario, Cealot para tocar lo que va siendo un poco las narices. Pero ahora llega Mana con mucho más ejército nuevamente al push. Va a decir, esto aquí se va a acabar, Tito. No nos vamos a ir con historias raras. Vamos a intentar finalizar esto ya. Se va para abajo esa roquita. El Depot que le da información a Spirit de que su contrincante ya sí que se está tirando. Pues llegó el momento, caballeros, Llegó el momento. Uf, cuidado, Buah, ahí autodilutazo se acaba de comer. Justamente si se va para adelante, erróneamente la tercera que la pierde. Y llegó el play, chicos. Pues se pasa Mana a la gran final contra Giro. Vaya dirutazos, señores, Vaya dirutazos que se acaban de pegar por aquí. Madre de Dios benditos, joder. Bueno, chicos, tenemos gran final. Me voy a quedar aquí hasta que inviten ya. Y así voy a por un poquito de agua, ¿no, señores? Que tengo una sed de locos. He terminado de cenar y ya me he puesto a castear. Y ya te digo, tengo una sed bastante grande. Llevamos aquí media horita, la verdad que, oye, media horita intensa. Ha estado muy, pero que muy bien. Mana, al menos esta tercera partida. Porque la partida anterior que habíamos visto de Mana se le había caído completamente a las manos ahí. O más que a las manos, los Stalkers. Bueno, señores, GG World Player, vuelvo a repetir, que si me preguntáis por el Kino de Ader, esta mañana le hemos dado calor. El bot lo tenéis aquí ya resubido en Twitch. Esta noche, en dos horitas, lo tendréis en YouTube, en Full HD, Full Vision. Al igual que está en Clanguard, chicos, pero ya mañana por la mañana seguiremos con el Kino de Ader. O ya con esta emisión de la SL Open Cup, ya daremos finalización. Yo creo que nos iremos a la hora y media de retransmisión, llevamos media horita, son dos partidas. Mínimamente tenemos que ver tres en esta gran final. Vuelvo a repetir, tendremos todavía un TVP. Será este Giro Manine contra Mana. Y bueno, chicos, hacemos pequeño break y ya volvemos enseguida con el arranque de esta siguiente partida. Última serie, la gran final. Esta es el Open Cup, chicos, hasta ahora.
Vale, pues chicos, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a darle amor y cariño, chicos. Vamos a empezar esta gran final. Ya por fin estamos en lobby, estamos completamente ready. Yo ya estoy con mi agüita, así que ya estoy preparadísimo para poder empezar esta gran final, señores. Ya digo, hoy ya no haremos más directo, chicos. Ya finalizaremos con esta SL Open Cup. Y lo que voy a hacer yo va a ser ponerme a ver los streams de los compañeros, ¿no? Que están haciendo ese Kino de Dark, que yo digo, tengo ganas de poder llegar a visualizarlo. Tengo ganas de ver cómo la gente se va dándose. He estado viendo también, creo, mira, justamente hoy me ha dado rabia porque ha sido terminar yo. Y cuando ya estaba recogiendo para irme, empezaba Lucifrón a jugar. Y he dicho, hostias, chaval. Esa me he quedado con ganas de verla, ¿eh? A lo mejor me la pongo ahí como tercer directivo. Te digo, como voy a utilizar móvil y los dos monitores para ir viendo cosillas. Yo digo yo que hoy voy a ver mañana esta noche. Por eso digo, que no, tampoco hago directo por ese tema. Quiero ver cositas del Kino de Ladder, a ver qué tal va la cosa. Y bueno, chicos, ahora sí que sí, ya tenemos el inicio de esta gran final. Y es que tenemos a Valdez Obedor y Kino de la pantalla jugando con Protoss. Él es mano. Y a Valdez Obedor de esta pantalla jugando con Terran. Él es Kino Marín. Bueno, el Big Boss de estas SL es Open Cup, que vuelve de vez a la carga, jugando otra final. Yo de verdad que ya no es solamente los campeonatos que tiene que tener Hero Marine, es las veces que habrá jugado una final, que ya con ello también ya cobra, recordado, ahora mismo, estas SLs ya no están contando con SL Points, ¿vale? Esto tenerlo bastante claro. ¿Y esto qué significa, chicos? Que simplemente están jugando por la buena pasta, ¿eh? Y fuera coñas con el tema de la pastica, que son 400 pavos, ¿eh? Aquí donde lo estáis viendo, o sea que es... Imagínate Hero Marine, que está siempre llegando finales y también ganándolas. Es una paga mensual, entre lo que gana en Twitch y lo que está ganando con la SSL, sin contar en los grandes eventos que también se clasifica, sobre todo los temas regionales, que llega bastante lejos. Vamos, que pobre, pobre no está Hero Marine aquí donde lo veis, Y obviamente también su equipo le pagará y toda la historia, o sea que ya digo, mal no le tiene que ir de la vida a Hero con el tema de StarCraft Marte, que seguramente se alargue un año más el competitivo, así que estamos contentos, ¿no? De poder tener más oportunidades de poder seguir viviendo StarCraft todavía. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. En este caso, buena noche, madre. A ver, mi madre ya que se va a dormir. Voy a decir que a mí la tenemos en Maluki. Yo creo que aquí me lo está empezando a pegar un poquito, porque también estoy aquí con la moxidad. Estoy un poco cagado porque ahora que vienen fiestas, o sea, navideñas, ponerme malo, ya es lo que me faltaría para terminar felizmente este 2022. Que ahora pensando bien, yo no me acuerdo ni cómo empecé este año, o sea, literal, no me acuerdo si es que empecé bebiendo demasiado, pero no me acuerdo ni dónde fui a celebrarlo. Es tristísimo, pero cierto. Bueno, el reperiño que también va a ir ya saliendo en este caso. De momento se había estado a la parte de ambos dos jugadores. No sé si Hero Marine, sabiendo que es un formato mejor de 5, va a buscar algún tipo de agresión dentro del mid-game. Seguramente sea lo más correcto por su parte, porque al final ya lo conocemos también como es. O sea que espero prácticamente lo mismo. Y lo que digo, a ver cómo se va desarrollándose ya esta partida. Justamente por ahí que todavía no estaba obteniendo todo el gas necesario. De manera que va saliendo con Adeta y Stalker. Por esa parte trasera, de momento ahorrando un poquito de gas. Pero digo natural, ya digo, por parte de Mana no está improvisando absolutamente nada. Vuelve completamente estándar. Por parte de Hero también, que no se está jugándose nada raro ni mucho menos. Recordamos que es el segundo TVP que tenemos en el día de hoy. Da gusto, al menos que cuando casteo no tenga PvPs, porque ya veis que jugando, madre de Dios, pedito de protos que me salen en ladder, por favor. Darme un chance, mis niños, que los tengo ahí a todo agazapado, dándole carencico, joder. La Eta mostrándose con el pechito por delante, diciendo, ven para aquí que te voy a cacinar, te voy a caldear. Y cuidado, porque está saliendo con Helions ahora y con Puerto Estelar. Quizás tenemos ese tropecico de Helion buscando ya salir ya Mineral, que realmente podría ser quizás lo más óptimo que podamos tener por su parte. Tercera base, la parte de atrás, inclusive, o sea, Mana no se fía un pelo de Hero Marine. Sabe cómo es, sabe su estilo de juego. Y no se quiere arriesgar absolutamente nada. Pues mira, Mina se está sacando, en este caso ahora ya Hero. No sé por qué entonces no aquello forza, ¿no? Tenemos un poquito de movimiento. El Reaper que quiere entrar de alguna manera. Típico Reaper que lo tienes que empezar a regalar. Pero más que nada para poder ver un poco la tecnología. Le ve la robótica. Vale, dice, ok. No he expuesto estelar, así que no esperemos agresiones. Ya sino ya que directamente se nos viene. Bueno, el Reaper que ahora mismo la han amuchado. A por el 5 mío, pero prestamos atención a este drop de Minas. El Helion que se cuela, se va directamente a la main. De momento lleva 2 kills, está a un toque 5. Mira justamente cómo lo quiere pillar, Sí, no, lo pilla. Mira, con la propia sonda. ¿Se ha llevado aquí la sonda? Sí, se la ha llevado aquí la sondica. Sonda MVP, Bueno,
tres ondicas eliminadas, no está mal. Vaya robótica. Hostia, se va a ir a Coloso directamente. Bueno, sabiendo que tiene tercera base, que esto es una información que a Giro Marine le falta fuertemente. Y es una información bastante importante, porque yo que digo, no sabe que tu contingente está a tres bases. Puede suponerte un problema bastante grande. Mientras también va equiparando ya. Iba a decir tercera base, pero no. Dos barracas de mando total de tres. Lo que decíamos, asumiendo que se va a poner económicamente más por detrás todavía. Es verdad que no es una base especialmente económica, que decimos, un gas solamente y una línea mucho más pobre, pero. Pero cuidado, Uf, vaya minazo se acaba de comer. Bueno, pues estábamos hablando de ventajas económicas por parte alemana. De momento esto se corta de tajo. 40-40 la diferencia de drones. Se la ha comido como un antiguo champion. Y encima ahora sí que le va a ver esa tercera base. Pues Ay, 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 por parte ya alemana. Que de momento, que te digo, un drop de minas que aparentemente tendría que ser sencillo por parte de alemana, finalmente le consigue hacer bastante daño, Ya digo, situaciones complicadas las que se está quedando ya en esta partida. El observer que encima está viendo esa midback, ya digo, lo tiene todo completísimamente completado, O sea, lo tiene todo completísimamente completado. Joder, qué bonito me ha quedado, me cago en la leche. Vaya que vuelve otra vez la minita, sabiendo que ese cooldown ya está disponible. Ay, 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 ay. Le llega ya el observer, bueno, sin problemas, Cuidado ahí. Que veía yo esa sondita, digo, verás tú que calcula mal y se lleva un minazo. Por encima le ve el coloso salir. Pff. No sé, lo veo muy de giro esto, Se le está poniendo viento en popa a toda la vela, como decíamos en ese poesía pirata. Que por cierto lo recomiendo mucho, Creo que es así, ¿no? La poesía del pirata. No sé, ahora mismo no me acuerdo perfectamente, pero os lo recomiendo que lo veáis en YouTube. Es una auténtica pasada. Coincide el Deruptor, Deruptor que Mana sabe que con ello puede confiar. Giro Marine que también está aquí parando de momento esa tercera base, la parte inferior. Gracias por ese pedacito de follow, mi niño. Muchísimas gracias de todo corazón a todos aquellos que estáis dándole amor y cariño, chicos. Ya os digo, seguiremos. Bajándolo absolutamente todo. Y llegó la hora, Llegó la hora de volver a intentar hacer un poquito más de daño. El problema es que por aquí no hay base y hay un coloso, con lo cual si va frontalmente sin más, poco va a conseguir sacar. Abriendo gantes como auténtico condenado. Mana aumentando esa producción. Y ahí tenemos justamente ya ese tropecillo. Un tropecillo el cual Mana lo ve al vuelo. Le dice, no, por aquí no. Pero aquí está el grueso del army de Giro Marine, donde realmente va a intentar hacer el máximo daño posible, llegándole todas las herramientas de bio, tanto Steampack 1 ataque como el Combat Shadow. O sea, poca broma aquí con el chaval lo que está manejando. Poca broma. Y ahora sí que se va a ir a intentar hacer el máximo daño posible. El pilón que se va para abajo, un pilón que era prácticamente para poder seguir scoteando. Le mete dos tirotazos. Puff. Pues cuidado, porque el segundo luto sí que ha sido bueno. El individual con el Raven, precioso. A ese colosico. La cosa es que no va a conseguir tirar porque él le tira la batería. Digo, si no tira la batería, poco va a conseguir snipear. Pero mira, ese inhibidor que ya se cae del coloso, ya puede utilizarlo. Y a partir de aquí yo creo que el push lo va a conseguir parar, Pues cuidado con esto. Ambos dos jugadores están a tres bases, pero 63 a 55 a la diferencia de drones. Va a seguir forzando Giro de 20, obviamente. Giro es de los que fuerza más no poder. Y ahí lo tenemos con ese prima, que también dice, espérate, que yo también tengo algo que decir. Bien esa ayudita de esa batería, Porque el de otro realmente está bastante tocado. Uf, situación que se puede poner complicada, porque mira, lo que está volviendo ya por aquí. Todo full drop de minas, Aquí ya. Que es el momento de estar dropeando, sabiendo que ahora está completamente distraído. Te vas a poder ser natural. Natural, la cual ya está viendo también Mana como le están metiendo las minas. 1, 2, 3 y 4. Uf, llegó el momento de pánico total. Bueno, le pego unos dos ataques. 3 ondas me parece bastante pocas, Sabiendo la situación en la cual está, porque ahora mismo Mana tiene que estar visualizando todo. La robótica que se puede ir para abajo, yo creo que sí. Finalmente conseguirá llevársela. Hombre, pérdida importante. Se queda sin tech. En este caso, 11 ondas eliminadas. El drop de la tercera base sí que ha hecho un poquito más de daño. Pues 61 a 55. La ventaja que le ha cogido ahora Giro Marine, sin contar ya la mula, en este caso. Uf. Mucha presión por parte del Giro Marine, en estos instantes de partida. Mira ese tanque que va a su tesillo siguiendo al Army Supply en plan, hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Adiós al tanque. Y Mana que se va a tirar al contrapush, Pero contrapush durísimo. Se viene con todo. A ver, ¿qué tal defiende esto Giro? Pero digo, la presión que ha metido Giro ha sido increíble. O sea, qué manera de molestar, por favor. Primer minazo que va cayendo. Segundo, que también se lleva ya por delante. De momento todo tranquilo por su parte. Ya a partir de aquí ya sí que llegó la hora de la verdad, ¡Boh! Vaya dirutazo. Se vuelve a llevar. Otro más. ¡Uy, uy, uy, uy! Menos mal que le ha metido el inhibidor con el Raven. Yo ya estaba viendo el Chocapi.
Siguiente warpeo, 8 hacia el 8. Recordamos la cantidad de producción en gates que tiene Mana, que no es ninguna broma. Aún así la pelota le vio que se necesita estar cayendo. Los arcontes que parecen dioses en este momento de un forfeit, pero para que no pueda splitar para atrás la propia mina, le hagan daño. Pues cuidado con esto, porque aquí ahora Giro Marine la puede estar pasando canutas, La puede estar pasando canutas. Aún así el Army Supply sigue por delante. Siguiente warpeo, 127 a 106. Parece que no, pero intentar entrar por este lado con este cuello de botella es complicado, No es tan fácil como realmente podamos llegar a pensar. Estoy observando el drop de minas, ¿no? Que venimos por este lado izquierdo, también por el lado derecho, que aquí no estoy, no es un drop de minas, es algo un poco más tocho. Metiendo cuarta y quinta base a la vez, Joder, económicamente va a volar Mana, A no ser que espabila la Giro, pero mira, minita, primera, segunda que llega, ¡pum! 2-2, y es que aquí por aquí también tenemos un pequeño Rumbai, mismas kills de curros, esta tercera base que también estaba observando ya muy atentamente, mano. Pues el Rumbai que ha conseguido hacer lo suyo. Aquí sí que le ha entrado el drop por la cocina, 21 kills, la main entera. ¿Qué dice? Adiós, muy buenas, al menos lo que se refiere a esa línea de mineral económica. Se queda con 40-63, 23 drones por debajo. Sangría la que acaba de pegar por aquí. Pues esta es donde puede sacar la ventaja completa dentro de partida. Aunque tengamos dos bases más económicas por partida de maná, pero obviamente está volando ahora mismo. Está volando. Qué drop, qué bien le ha entrado. Lo que decíamos, ese multitask que tiene por parte ya de Giro, que está haciendo un auténtico horror. GG, en cuanto... No habéis podido verlo, pero en cuanto ha pusheado ya a la cuarta base, ha sido un... Vale, ok, esto no lo puedo ganar, estoy ya muy por detrás de la partida. Y tengo que dar el SG, estoy fuera de game. Pues señores, GG World Player, 1-0. Qué bien, qué bien. O sea, Giro haciendo Giro, señores, literalmente. Bueno, pues nada, chicos, que no vamos a irnos a esta siguiente partida. Zafiro Cósmico, imaginaos. Pues quiero ante la oportunidad de poderse meter con ese punto de partido. Me río porque tiene el retrato de Rotil, tío jodido, Aquí donde lo veis, es juguetón también este muchacho. Es juguetón, juguetón, juguetón. Todo el mundo dándose let's go. Pues empezaremos esta segunda partida. Zafiro Cósmico, mapa que sinceramente me gusta bastante. Bueno, pues la cuenta atrás está ya activadísima, señores, con lo cual esto se va a prender y fuertemente, chicos. Zafiro Cósmico, caballeros, Giro Marine contra Mana, 1-0 por parte del jugador Terran. Vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda partida. Yo lo único que espero es que no sea un 3-0, por parte del Giro Marine, porque ya lo conozco al jodido y sé de lo que es capaz de hacer y sé que esas cositas se le dan bastante bien, sobre todo en las grandes finales. Vamos con ello. Y es que tenemos la parte superior y quiero dar la pantalla jugando con Protoss. Él es Mana. Y la parte inferior derecha pantalla jugando con Terran. Él es Giro Marine. Bueno, partida de aquí, pidoncico. Todo bastante estándar, caballeros. Ya sabemos, primer instante de partida en sí. Como no tengamos un proxy pilón o alguna agresión fuerte por parte del Terran, no creo que vayamos a ver prácticamente nada, ¿no, chicos? Entonces, vamos a esperar. Vamos a esperar ciertamente que llegue y ese momento de acción, ese momento donde nos gusta disfrutar, ¿no? De este maravilloso juego, donde este mes estamos brindándole muchísimos homenajes, dado ya en sí que estamos también celebrando ese Kino de Dader. Aprovechando también el palón de Forrest Bola 1 y todo, que ahí gana, chicos. Ya está, por cierto, para apuntarse para la próxima temporada, que obviamente inscripción mañana que vamos a mandar. Hoy ya le he visto tratar y he dicho, meo, para allá que vamos, señores. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta segunda partida. Eso ya será en enero, por cierto, el tema de la Fórmula 1. Todavía nos queda esta semanita, digo, tanto esta como la siguiente van a ser de full stack. Imagina que estaremos con ese Kino de Dader dándole amor y cariño, chicos. 3-3 en los gases, pues maximizando al máximo posible. Cuidado con esto, porque puede ser aquí una data informativa bastante grande. Es que pueda adelantar la tech o meter fumadores. No creo que meta fumadores, pero vamos, que la tech va a llegar. Eso es incuestionable. Ciber en la parte ya de atrás, le cierra ya completo la sonda que no llega, por desgracia, se ha quedado mirándolo en plan, hasta luego, Lucas. Fábrica que también ya va enchuflándola.
Y el Depot, que también lo tenemos ya por ahí subidito, ¿no? Señores, así que, bueno. El Reaper que va a salir ya por fin, natural por parte de Mana, vuelvo a repetir, todo estándar, no están haciendo absolutamente nada fuera de lo que sería lo normal. Metiendo ya a Areta, luego meterá a Starker, imagino. Y es que al final lo más cómodo es a Blink Starker, pero más que nada por la propia ayuda que puedas tener para poder estar blinkeando y migrando fácilmente, ¿no? Entonces es algo que realmente tendré que seguir forzando lo máximo posible. El Reaper que se va a intentar colarse, señores, ahí lo vamos a tener. Se va a encontrar con esa natural de momento vacía. Un segundo gas ya realizándose. Y la ETA que justamente acaba de hacer su aparición con ese puerto estelar en la parte de atrás. Vamos a ver si ese Reaper consigue poder ver ese tipo de tech. Una tech distinta a la de la primera partida escogida por parte de Mana. Recordamos, primera partida donde se nos iba con esa robótica. Segunda base también por parte de Giro. Con ese Helion. Un Helion que recordamos que anteriormente ha hecho 6 kills. No sé hasta qué punto, verá que es un mapa que es bastante más fácil de defenderse. Pero, uff, vaya supply block, ¿no? Se acaba de comer aquí Tito Mana. Pero qué pilón es el que le falta. El de la parte inferior que acaba de acoplar también. Le llegaba justamente a natural, con lo cual ya se te aumenta esa capacidad de supply. Pero sí, tenemos proxy pilón. Y este no es un proxy pilón de scout, ¿eh? Este sí que es un proxy pilón para hacer ya un poquito de daño. Minas, puerto estelar por parte de Hero Marine. Posible drop en camino. Con salida de Fénix, finalmente por parte de Mana. Uf, no lo veo mal, pero el problema es que como Hero Marine te pilla un poco desubicado con la pelota de bio que suele hacer, te desintegra, ¿eh? A ver, el drop de minas tendré que conseguir parar bien. Drop de minas, uff, pero cada te viene esto y problemas en el paraíso, ¿no? Como se suele decir, se echaría un poquito para atrás. Le consigue limpiarle unas ondas solamente, no es mucho. Esa cesta de tas que ya hace más que suficiente, pues mira, con esto realmente lo va a conseguir hacer bastante bien. Le consigue hacer absolutamente todo. Y el segundo Helion que no va a hacer nada porque los frenes van a venir aquí encima con batería. Oye, pues esto ahora mismo Mana acaba de sacar una ventaja aquí descomunal, ¿eh? Descomunal la ventaja que acaba de sacar aquí Mana. Porque Hero Marine literalmente lo acaba de perder todo a un trade de cero. O sea, no ha conseguido sacarle absolutamente a su contrincante ni una sola unidad, chicos. Esto dice mucho de cómo ha sido Mana, en esta partidica, señores. Poca broma aquí, poca broma con el jugador de TLV, que por cierto, se ha vuelto manager CEO de la squad de StarCraft 2 en TLV. Vaya, vaya ascenso que se acaba de pegar, ¿eh? Me alegro por él, ¿eh? Es un tío de 10. Uy, lo de la mina. No le acaba de salir del todo bien. Está muy emboscado. No es nada fácil ese movimiento. Se va a tener que echarse yo un poquito para atrás, ¿eh? Ese momento de terceras bases. Bueno, puede forzar. No son tantos marines. La medalla que se hunde. El vikingo también que va a decir adiós. Ese ciclón lo puede levantar. El problema es, claro, que si no consigues sacar el vikingo, pues se te complica. Y ahora Giro Marine, que también se pega una defensa bastante espectacular. Es increíble, ¿eh? Porque realmente Giro no lo tenía tan bien, y ha conseguido hacer una defensa formidable, sinceramente. O sea, otra cosa no, pero este tipo de defensas sí que son bastante buenas. Y el pirón que al final sí que lo utiliza como rollo ya de... Porque lo llevo pensando un poco qué es lo que podría ser y creo que no está tan mal realmente pensado, ¿no? En este caso, ya te digo, al final ves la meta va a salir de un punto muy inicial. Sí, y así sin problema ninguno. Oye, bonito aquí la imagen, ¿eh? Así. Mira que este juego tiene 12 años. Recordamos que este juego tiene 12 años, pero a nivel gráfico me parece que de verdad el juego salió muy avanzado a su época. Verdad que en aquel momento Blizzard hacía los juegos con mucho cariño y ya se notaba, ¿eh? Adiós al VC, que tampoco llega. Puedo decir, conmigo, cómo se está hundiendo. Llegan los inmortales. Llega la vía robótica. Con lo cual el puerto estelar ya se va a quedar de adorno, como todos sabéis. Y a partir de aquí ya a jugar un poquito a nivel terrestre. Vaya, es lo que digo. El tema de la robótica, no sé si es que va a ir a Coló. Yo buscaría ir a Diruto directamente, ¿eh? Más que el propio Coloso. Viendo un poco el uso que le ha dado en tres partidas el Coloso, que no le ha servido de tanto. Triple pilón, de los que a mí me gusta, ¿eh? O sea, es que Mana, el tema de supply block se los está comiendo, que da gusto. Ya te digo, se los está comiendo, que da gusto, ¿eh? Cuatro Fénix que están volviendo desde sacar Guti. Con ese coincil. A ver, si haces un carga de Cealot CA. O sea, puff, carga de Cealot CA. Muy bien. Carga de Cealot de Fénix. Muy Lord del Roti. Vamos a poder decir. Pero que puede ser bastante funcional, ¿eh? Sinceramente. Si lo sabe manejar bien. Puede estar bastante feche. Bueno, a partir de aquí ya se viene el ataque guardia del Giro Marine, que estaba tardando en movilizarse, siendo lo que es él.
Es verdad que al final venía de ese push por parte de Mana que le debilitaba, pero que decíamos, tiene una tercera base ya más que habilitada Mana, mientras que él todavía está metiendo la suya, y no está ni posicionada, o sea que tardaba un poquito de más. Steampunk para adelante, cuidado aquí, se muere el primer inmortal, batería que se va a Dios, el segundo inmortal que también se nos muere, pues la acaba de pillar fuera de lugar completísimamente, y con ello la tercera base, hostia, pues la pilla en el peor momento, en esa sensación que me ha dado a mí. Esas ondas que se van a morir, claro, ya la Colofín no puedes hacer absolutamente nada. Y GG World Player, pues aquí se acaba la partida, lo que decíamos, en un timing push correcto, en un momento de máxima debilidad por parte de Mana, porque encima tenía mal colocados esos Fénix. Se encontraba simplemente con dos inmortales, un Starker con una única batería, batería que se iba baja insofactamente, y ahí aprovechaba ya el momento para colarse hasta la cocina y reventar esa tercera base. Y obviamente con los Fénix ya olvídate olvidando, porque ahí sí que no te puedes meter. Pues vaya segunda partida, rabia y sencilla. Lo ha sabido leer, yo creo que muy, pero que muy bien, cuando tenía que hacer el daño, cuando tenía que hacer la agresión. Y con ello se ha conseguido llevar la partida. Lo que decíamos, poca broma. Poca broma este chaval, lo que juega. Pues punto de partida, vamos a tener Giro Marine. Tiene tres oportunidades para poderse llevar esta SL Open Cup otra vez. Es que ya... Ya te digo, porque me falta un editor, me falta tiempo y no tengo ni puta idea cómo se edita vídeos. Y obviamente sería un tiempazo de oro buscar cada SL que he retransmitido y que ha ganado Giro Marine. Pero vamos, ya te digo que a lo mejor le habré casteado 50 y llegó el B, 60 mínimo, yo creo, porque terriblemente. Uf. Es una auténtica pasada, lo de este chaval. Es que parece que no, pero. Poquísima broma, chicos, poquísima broma. Bueno, caballeros, pues vámonos a la que podría ser la última partida en caso de que Mana no consiga una victoria. Chicos, si pierdes el tercer game, tendremos que despedir esta SL Open Cup. Y yo ya me iré a ver a mis compañeros de Light King o de Ladder a ver qué tal se está yendo este desarrollo. Mientras yo estoy aquí full chilling, ya con mis gafitas, que ya tengo las lentillas y me están molestando tela marinera, chicos, lo tengo que decir. Pero bueno, aguantamos un poquito más porque yo creo que estamos ya en la parte ya final de este torneo. Y ya te digo, y a darle un poquito de calorcillo al Kinada, que nosotros personalmente daremos mañana por la mañana, estaremos por ahí dándole todo lo que podamos, señores. Así que no os preocupéis, que estaremos dándole, como hoy, esta mañana que hemos hecho ya creo que 14 partidos o 15. No sé lo que hemos hecho, unas cuantas, vamos con ello. Y es que estamos en la parte superior de esta pantalla, jugando contra todos, él es Mana. Y la parte inferior izquierda de la pantalla, jugando contra Ran, él es Hirvalid. Lo que yo siempre decía, ¿no? Y siempre os comento y os comunico que nunca me gustan las finales que son un 3-0 porque es como un poco meh. Pero no estoy viendo un Mana que realmente pueda tener el nivel que pueda tener Giro Marine. O al menos lo que me ha trasladado estas dos primeras partidas. Luego quizás ya iremos viendo ese desarrollo, ¿no? Como siempre solemos decir, pero de momento, Giro Marine está brillando en esta final, está bailando. Ahora diré esto, como dije en su momento lo de Reynolds contra Clem, que Reynolds iba ganando 3-0. Dije esto sin remontar por parte de Clem y ganó Clem. Es verdad que Clem es un jugador también espectacular. Yo creo que hay a Mana, así que es verdad que es bastante más difícil que realmente pueda hacer un combat contra Giro Marine. Pero sí que pienso que alguna partida le podría sacar. Y por qué no le puede sacar esta tercera partida. Es verdad que su situación es bastante complicada en esta final. Pero ya te digo, hemos visto cosas increíbles dentro de estas competiciones estos últimos años. Y por qué no pensar con esa posibilidad de que tengamos a un Mana volviendo a la serie y haciendo una serie mucho más caótica, ¿no? Que simplemente un pase limpio para el Giro Marine. Yo justamente llevo con el segundo BC, pues acaso le impedía esa construcción de barraca. Finalmente esto no llegaba a ocurrir, saliendo ya con ese Reaper en este caso. Segundo gas que ya va metiendo, chicos, pues ya lo estamos teniendo por aquí, caballeros. Tenemos también esa fábrica, lo que digo, todo esto son cositas que van llegando poquito a poquito, siempre un instante de partida. Faltará saber un poco ahora cómo Mana entiende esta partida, porque yo creo que el push que hace es bastante correcto. Lo que luego es verdad que se duerme, hace un cambio tecnológico, no mete prácticamente unidad de gate, y ahí yo creo que es cuando se nos muere más, ¿no? En este caso. Una técnica de lástima por parte de Mana, yo te digo, para mí no me daban malas sensaciones. La tercera base estaba bastante bien colocada en un timing muy bueno. Económicamente estaba muy fuerte, pero claro, no tenía herramientas para conseguirse defenderse de lo que se le venía por parte de Giro. Y ahí se nos moría completamente. El Reaper, que también por ahí va mostrando esas credenciales que estábamos comentando. Cuidado, bueno, típico
Voy a poner aquí un pilón como en la partida anterior para poner, coger un poquito de información. Y por eso, chicos, acabamos de llegar a número redondo de seguidores. Estamos en 8.660 seguidores. No sé si algún día yo veré lo de los 10K. Esperemos que a ver si en 2023 lo podemos llegar a cumplir ese reto, que es el único reto en sí que me pongo ya en Twitch. Llegar hacia esa cifra. Y a ver si poquito a poquito lo vamos haciendo. Ya digo, es bastante complicado, ¿eh? Son muchos seguidores que hay que ir ganando. Y ya te digo, va a ser difícil. Bueno, doble Reaper que va llegando por aquí con ese piloncico. Son dos aletas, conectas. Realmente no tendría por qué sufrir tanto. El problema es que, claro, que tampoco te puedes dormir con ellas, porque al final sí, si las mueves completamente ofensivas, te va a saltar. Entonces sí que te va a tocar la línea mineral y ahí es donde te va a doler un poquito de más. Mira, justamente de una valla micro, voy a guardar el giro marino, también te lo digo, con dos Reapers lo que te puede llegar a molestar el tío. Y aquí tenemos esa sondita tocando un poquito las narices. ¿Habrá suerte o no habrá suerte? ¿Vosotros qué pensáis al respecto? Cuidado que se queda. No, se va a perder hasta la sonda. La pierde la sonda. Uf, los Reapers que ya estaban volviendo para intentar cazarla. Y al final no ha hecho ni falta, ¿eh? VC MVP llegando ya con ese oráculo. O sea que nuevamente ha abierto a puerto. Este, en este caso, Yamaná, que no lo habíamos destacado mientras estábamos viendo las duchas que estábamos teniendo. Aunque eran pequeños movimientos, pero siempre interesantes. Y saliendo con Fénix detrás de ese oráculo. Bueno, los Reapers que ahora sí que donetillo, ¿no? Lo siguiente, muere el primero, muere el segundo. Limpieza, ha llegado el oráculo y ha puesto aquí, vamos, seriedad al asunto. Ha dicho, estate quieto, que te voy a reventar fuertemente. A todo esto, por parte de Giro, que va a venir un pequeño timing push. No sé dónde va con los curros ahora mismo. Para intentar reparar incluso el ciclón, pues sí que se va a venir ese timing push, sí. Bueno, ahí, claro, se tiene que defender ese oráculo que está viniendo. Aparece también ya la medava, con la medava que se va con todo. Uf, cuidado, mana, porque lo que te viene no es ninguna broma. De momento no tiene ni siquiera ni una sola batería. Tiene los fénix, con el fénix puede levantar el tanque, pero no puede levantar el ciclón. Nada más que tiene un fénix, si tuviese un segundo. Ahí está ese segundo, pues mira, así que puede ir levantando un poquito más. Son 3, 4 VCs perdidos, pero mucha tela que cortar. Las baterías que todavía no están por aquí. Entonces este viento también está cayéndose, si en casa está recibiendo daño. Llega el ciclón que consigue llevarse el oráculo por delante. Pero tampoco es que le había mucho futuro a este push por parte de Giro Marine. Y ahora va a llegar esa doble batería que tampoco va a conseguir entrar. Con lo cual mana cogiendo ventaja en este momento, ¿eh? O sea que bien, esta partida pinta bien por parte del jugador por dos ahora. Si no es que nada lía mucho, ¿eh? Que es esta que se va a ir para abajo. Pero como decíamos, económicamente 41-29. O sea, el oráculo le ha pegado un regalazo, pero bastante heavy, ¿eh? Bastante heavy, ¿eh? Y ahora viene también el vikingo, el típico vikingo, que lo va a ver con el pilón, con lo cual se va a poder preparar. Pero ese típico vikingo se te cuela la línea mineral, se te baja, te mata tres ondas así, by the way. Y dices, joder, ¿qué he hecho yo mal, no? Bueno, todo esto, otra doble barraquita además, total día de tres, lo que sería un número óptimo a las bases que está en este caso Giro. Es raro porque no ha hecho ningún caso de la de cinco barracas doble base push, ¿eh? Y es bastante raro en un Giro. Se vuelve para casa porque entiende que esto es más que suficiente, ¿no? Bueno, aquí tiene dos opciones. O ya intenta meter ahora mi supply como si hubiera un mañana, cogiendo también curros y hacer un push. Porque realmente no tiene muchas más opciones, Giro Marine. O sea, está 39-51. Tiene también que saturar esa natural, estáis viéndolo ya por ahí. Esta, es que está muy mal, ¿eh? Es que está muy mal. Yo digo, que yo la alternativa que le vería sería hacer ese daño, ¿no? Los fénix que van sobrevolando, algún marincico que se va a conseguir llevarse por delante. Cuidado que aparecen dos fénix, perdón, dos ciclones. El fénix que consigue salvarse a uno de vida prácticamente, tío, a 8. La dio de poco, Bueno, 5 gates ya metiendo calorcillo y a partir de aquí lo que os decía. En cuanto ya más o menos ha droneado esa natural, corte prácticamente de VCs y metiendo al mismo supply. Yo creo que se va a tirar con todo, sinceramente. Es cuarta base de guardia de mana. Mientras que él ni siquiera está comprando una tercera base. Es que se huele tanto el timing push de Giro. Pero tanto, con todo lo que tenga, ¿eh? Aquí es un venga todo para adelante. Y que sea lo que Dios quiera en este caso. Pero ya te digo, no sé si es consciente Giro del estado actual que tiene su contrincante. Que es un estado actual mucho más fuerte que el que él tiene. El problema es que volvemos a lo mismo de antes. Esa tercera base que no cuenta ni con batería en este caso. Esto me preocupa, saliendo otra vez con esos fénix. Unos fénix que los cuales, cuidado, le pueden coger por aquí un poquito de surprise. Pero esos ciclones dicen, estate un momento. Que aquí vengo yo y vengo con más ganas de darle amor y cariño tirando la roca para abajo. Lo visualiza ya con los Fénix. Efectivamente lo tenemos. Se empieza ya a preparar. Llegó la hora de ir metiendo esas baterías en esa tercera base. Muchísimos Zealots.
Pero para mí la gran herramienta aquí en este caso son esos Fénix, que pueden levantar todo lo que encuentran por delante. Eso sí, cuidado con las minitas. Levanta el primer Fénix, el primer el ciclo de Sendos muere. Las minas que van a hacer su impacto se quedan con el tanque por la parte de atrás. Las minas que van a hacer, ahí queda todavía una de ellas. Pues como acaba de pegar, y a partir de aquí ya libertad sin ceas. Esos marines ganan muchísima libertad contra los Fénix. Es verdad que tiene una amplia producción, en este caso mana, con lo cual puede volver a reponer esos ceas con relativa facilidad. Un poquito de hit and run nuevamente. Se mueren las medavacs. Otra warpeína va a necesitar en este caso. Siguen llegando más y más refuerzos también a guardar el giro marine, pero no al nivel de que lo hace mana. Un mana que está a 4 bases, y tiene una tercera giro marine. Bala heroica completamente, El giro va a intentar hacer la épica y le puede salir muy mal esto. Le pilla las dos minas aquí. Es que mana la está jugando muy bien este tercer game. Está sabiendo detectar bien los puntos débiles de su contrincante. Lo está ahogando. Sabe que tiene esa ventaja económica. Y al final es trasladarla, ¿no? Metiendo gate esto para run bites fuertemente. Y luego ya si haces ese timing push, pues obviamente ya estás por ahí, ¿no? Pero se lo va a pillar al vuelo, ¿eh? Poco la dura la alegría de este proxy 8. ¿Se nos está muriendo alguien? Yo no soy. Hostia, ¿os acordáis al principio cuando... Hostia, es Roti, que se le cae, ¿eh? Nuestro Roti se nos muere. Madre mía, Roti, la que me está liando, ¿eh? ¿Os acordáis al principio cuando yo empecé a castear a nivel profesional, que tenía el PC aquel? Que aquello era... Vamos, puede decir conmigo, Hostia, se va y todo, grande Roti, saliendo, entendiendo que si soy el problema me voy. Entrando minas, pero solamente son voladores, Este engage, ¿qué quieres que te diga, Por parte de giro. Yo creo que esos maladores no tienen que haberlos vendido nunca. Es verdad que el potencial de fuerza de DPS lo tenía con esos maladores. Han hecho el tanqueo para que obviamente los marines consigan tocar más fácilmente también esas unidades de gate por parte de mana, pero... Yo creo que ya te digo, para mí no ha sido un engage del todo bueno guardar el giro. No sé, chicos. 1-1, 1 de defensa por parte de mana. Metiendo el 2 de defensa, vaya robótica. Metiendo también inmortales. Yo creo que esta partida se le encara bastante por parte de giro, la verdad. O sea, por parte de mana, que diga. Uf, vaya minazo. Estos son los que te duelen, A ver, los Fénix son irreemplazables, quiero decir. O sea, los Fénix no se pueden volver a deshabilitar. En números... Es un poco engañoso porque al final vemos el supply y no es idéntico. El army supply de giro es bastante más amplio de mana. Está metiendo inmortales. No entiendo por qué está metiendo inmortales, porque el inmortal no le va a ayudar de nada. Aquí sí que sí, disruptor sería la opción mejor. Porque claro, con esta pelota de bio ya estáis viendo que justamente pasa por aquí. Ahora warpeando stalkers, pero hay muchas medavacs. Lo observa que se lo pasea, ve lo que tiene ya en fin. Son 14 segundos que dura aquí la super batería. Y a partir de aquí vuelve a hacer la carga con los inmortales. Es que vuelvo a repetir, el inmortal problema que tiene contra la bio no es que te vaya a cumplir realmente bien. Ese es el gran problema que estamos teniendo. Mira, justamente el primer shot que le acaba de pegar, el inmortal ya se va desintegrado y literal, ni la animación de la destrucción de la unidad me llega. Ha sido un poquito de levant de hit and run, dejándose ya más y más refuerzo. Otra pelota de bio que llega por parte de giro marine. Dios santo bendito, pero este hombre cómo produce. Ahora ya tres bases, tenemos ese rumba que está llegando también a sanadora, pero se está llegando a morir porque tampoco están haciendo absolutamente nada. No puede, no puede, lo que decíamos con el inmortal, esto no lo conseguías parar, necesitaba otro tipo de tech. Llámese coloso, llámese derutor, se va a morir en este caso ya maná, porque se trazaba base, así que se queda completamente vendida. ¿Cómo ha aguantado? Con menos calor. Y aquí tiene toda la treca ahora. El colosito, el coloso que va a llegar, porque no está haciendo un focus a... Que no entiendo por qué no está haciendo el focus a esas robóticas, donde realmente era donde más daño podía generarle en este caso a mana. Siguiente warpeo, vuelve a TDC por ello, pero obviamente los refuerzos de giro son constantes. El coloso que también se hunde ahora sí, va a haber un segundo colosito, pero ya os digo yo que va a dar absolutamente igual, porque esto realmente a giro se le está poniendo ya viento en popa toda vela. Señores, va a ser GG World Player, porque al final ni ese segundo coloso va a caer. Se va a quedar sin tecnología, puesto que esas dos robóticas tenía puestas en tercera base. Yo creo que Marana tiene que estar diciendo: no me lo puedo creer que acabo de perder esto, porque realmente tenía toda la ventaja para poderse llevar a casa, pero al final... Otra vez un buen engage, un muy, muy buen engage por parte de Giro Marine. Le vuelve a dar esa partida y con ello, ahora sí que sí,
se consagra campeón de esta SL Open Cup número 154, caballeros. Damn, caballeros, Imperator, Giromarine. Imperator, tío. Este tío juega otra puta cosa, Yo siempre lo digo, lo sigo manteniendo. No sé cómo lo hace, pero lo hace fantásticamente bien. Pues nada, chicos, con esto ya vamos a despedir esta final de la SL Open Cup. Vamos a despedir este día de directo, proclamando otra vez a Giromarine campeón de esta SL Open Cup, chicos. Nosotros volveremos cuando, mañana por la mañana, intentaremos darle ya ese quino de ladder para seguir ese segundo día de lloros. Porque otra cosa no, pero llorar, mañana voy a llorar, estoy completamente seguro. Pero sobre todo para seguir disfrutando de este magnífico juego con todos vosotros, que al final sois los auténticos protagonistas. Chicos, lo dicho, me despido ya. Gracias por todo. Hasta la próxima. Buenas noches.